entonces el presidente era de Aguilar. La primera profesora que vino fue Rebeca Caballero. Le pusieron este nombre por honor a uno de los héroes. Toma firme este comunicado. Este es el Jardín de Niños Guadalupe y Victoria de la población de Santa María, Zacatepec. Esta escuela queda por la calle Río Blanco y que está junto a la escuela primaria Río Blanco. Esta escuela tiene aproximadamente 22 años. Fue construida en el año de 1986 por el apoyo del presidente en ese entonces y por el apoyo de todos los integrantes del barrio de Santa Ana. La profesora que principió a dar clases fue la profesora Juana, que fue maestra y directora al mismo tiempo. En ese entonces solo contaba con 10 alumnos. Actualmente cuenta con 32 niños, una directora y una maestra. Ofrecen los grados de primero, segundo y tercero. A esta escuela la mantienen limpia por un intendente al cual contratan y a ese le pagan como unos 800 pesos mensualmente. Anteriormente solo le daban 600 pesos mensual. Como pueden observar, aquí nos encontramos en la escuela del Jardín de Niños llamada 5 de Mayo. Se fundó en el año 2003, ya que se hizo con la finalidad de darle educación preescolar a los niños que viven en la orilla del pueblo. Salones y con tecnología ya puesta. Aquí podemos ver que se encuentra su kinder dentro de la escuela. Se puede ver su cancha de básquetbol y algunos niños jugando y disfrutando de la escuela. Aquí podemos ver un terreno mural que es hecho por los niños, por los alumnos de esta escuela. Fue fundada en el año 1929 y hasta ahora han salido dos generaciones. Cuenta con 6 salones, una dirección, una cooperativa y baños y una cancha de fútbol. Y tiene aproximadamente 12 alumnos. 102 alumnos y los primeros maestros que dieron clases son Fidel, Elizabeth y Gabriel. Y cada maestro tenía dos grupos. Y el que es ahora director es el profesor Humberto.